Venga, iniciamos aquí. A ver, voy a ver en el YouTube si ya se ve todo correcto y la gente nos va diciendo cosas. Bueno, ve, ¿hay partido en gol hoy entonces o qué? Y no ha habido previa. Parece. Es lo peor. No ha habido previa, no ha habido previa. A ver si se ve perfecto. Y lo peor de todo va a ser que no va a haber post, que es lo que más nos gusta. Pues sí. A esta hora Joder. tendríamos que estar dando el partido de Leche. Joder. Y el domingo Así. el derbi. Ya, tío, el derbi, de este nos hemos librado. Imagínate. Un momento. Era el Checavi, creo, ¿no? Pues es partidazo, ¿eh? El de hoy era el Che Cádiz y el domingo el Sporting, creo. Porque el Zaragoza no lo dábamos este fin de semana, ¿no? Zaragoza con quien jugaba. El Ahora te digo. Elche Cádiz, ¿eh? Sí. Pero era ese y el derbi, tío. Qué putada el derbi, tío. O sea que, ¿un Vamos a derbi qué ver. vamos a hacer? Vale, yo creo que ya Joder, estamos, ¿eh? tío. Que la gente. Tenemos. Madre, 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 ya tenemos un montón de mensajes, ¿eh? ¡Fu! Madre mía. Y no llevamos aquí nada Ah, de pero nada. estamos ya en Bueno, directo. ya, ahora mismo acabamos de entrar. Vaya Pero tela si lo dije contigo. hace media hora, Ah, Fouto. vale. Hace media hora. Ah, vale. O sea, que ya estaba yo aquí rajando y tal. No sé qué, ya estoy. Hasta que no No, voy a decir nada. Héctor, estás testigo, yo he avisado, ¿eh? Sí. Bueno, No, y tú has Ofra dicho que también. ibas. No, no. Tú has dicho. No seas listo. Tú has dicho que ibas a mirar a ver cómo estaba la cosa. Pues está con gente, vamos a ver. Los que vayáis llegando al directo, somos ahora mismo 32, os voy a pasar a vosotros el enlace por el WhatsApp también. Qué grande con el micro. A ver, ah, con el micro de gol y todo, a pie de campo. Pelotero. Además, este es inalámbrico, ¿eh? Mira. Inalámbrico, este es inalámbrico, mira. Lo acabo de sacar de la caja. Está nuevo. A ver, os paso por ahí por WhatsApp las cositas. Y nada, ir contándome cosas. ¿Cómo lleváis la cuarentena? Uno por uno. Don Jofra. Yo Mateo. Yo la llevo subiéndome por las paredes. Pero se lleva. No, no me puedo quejar, que todo lo malo que nos pase sea. Tenemos que quedar en casa. La llevo bien. Al final, ni yo enfermo ni nadie del entorno, que es lo que cuenta. Y esperando a ver empezar y volver al trabajo y que vuelva el fútbol pronto. Bueno, venga, vea, ya recojo yo el guante. Yo sé que a Jofre especialmente se le está haciendo dura esta cuarentena, porque estaba en un momento de su vida en el que el ocio se apoderaba de él continuamente, pero lo cierto es que como ha dicho, bueno, en nuestro caso, por lo menos en el mío, tampoco en el círculo más cercano tenemos ningún caso, pero sí que es cierto que obviamente tenemos que poner todo de nuestra parte para que esto vaya decreciendo de la manera más rápida posible, porque más allá del fútbol, que es lo que nos gusta, ya lo hemos dicho varias veces, lo que tenemos que hacer como sociedad es intentar nosotros, en la medida que podamos, dar ejemplo y por ahí que todo el mundo se aplique. Yo creo que este parón nos ha venido muy bien a todos porque estaba la cabeza ya un poco. Se nos iban, ¿eh? Se nos iban. Decid la verdad, se nos iban. Pero bueno, es una pena porque, desde luego, fíjate el fin de semana que tenemos por delante, ¿no? Además, este fin de semana no había fútbol de primera, tenemos fútbol de segunda. Hombre, lo que queremos es que vuelva el fútbol, sobre todo porque si vuelve el fútbol será señal de que vuelve la normalidad, ¿no? A nuestras vidas, ¿no? Y que podemos recuperar esa normalidad, que es lo que todos queremos, ¿no? Dicen que estamos en esa curva importante, en esa curva que todos ya presumíamos, ¿no? De muchas víctimas por esta crisis sanitaria. Pero bueno, desde luego que el fútbol, que al menos de lo más importante para nosotros, lo menos, ¿no? Por lo cual, que vuelva cuando tenga que volver y cuando, evidentemente, las autoridades lo digan y lo recomienden, claro. Pues sí, señor, sí, señor. Muy correcto siempre, Isaac Fouto, ¿eh? ¿Cómo se nota que no está hablando de los árbitros? Es un. ¿De Sabe qué? estar, sabe estar. No me suena. Correcto llevando el micrófono que lleva. Que está haciendo las letras. Hoy el árbitro eres tú, Senén. Ya te digo, ya te digo. Te están poniendo, o sea, os pone, mejor dicho, que como veis por ahí, como siempre, la gente de Zaragoza preguntando por su Real Zaragoza. Vamos Vale, Héctor. en el orden de Jofra, Héctor, Isaac. El que está más preocupado. Perdón, 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 ¿eh? Simplemente, ahora me ofrece.
Pero el que está más preocupado es el casero de Isaac Foutu, porque ve que el Zaragoza va para primera y que se le va a acabar el Cebita. Claro, es que... Drama. Me imagino que lo que están viviendo en Zaragoza ahora mismo es miedo por los rumores de que la temporada se les acabe, no sé si terminando o no pudiendo hacer rematar la faena que llevan hecha. Realmente ahora mismo me parece a mí que está, me atrevo a decir incluso por delante, o estaba incluso por delante de todo un Cádiz que todos van como intuyendo que se puede deshinchar y no se deshincha y ahí sigue, pero el Zaragoza lleva una dinámica complicadísima de mantener, lleva... Además, sumando muchos jugadores, yo lo peor que le podía pasar a Zaragoza era este parón y veremos a ver cómo sobrepone, pero desde luego pinta bien el equipo. Voy a hacer un inciso, porque no sé si os fijáis ahora mismo, ¿el gran Héctor qué está haciendo, brazo o qué está haciendo en este vídeo? Porque, ¿qué va a estar con el móvil lo que dure el directo haciendo brazo así? No, te voy a decir lo que... Cuidado cómo tiene el tenderete. No, te puedo llegar a decir lo que te puede llegar a cambiar la vida en un año. Ahora mismo yo estoy recluido en una habitación haciendo brazos, sentado en una cama, porque mi chica está ocupando, al igual que mi perrita, el comedor y no me dejan estar allí. Así que es lo que ha hecho. Pues te digo una cosa, yo te hubiera puesto la alfombra de la calle. Yo te hubiera puesto la alfombra de la calle y ahí y te llevaría, yo te llevaría hasta la comida ahí. Lo único que... No lo ha hecho para que no me multen y para que pueda seguir yendo a comprar de vez en cuando, que si no hay... Bueno, por cierto, que yo soy sube Zaragoza a Primera División, me alegraré muchísimo y iré a Zaragoza de turismo y a comer al descorche, donde, por cierto, estáis todos invitados cuando termine la temporada. Iremos a hacer una visita, iremos una comida allí y os presentaré ese emporio gastronómico. Escucha, esto es primicia, ¿eh? A que no sabéis de quién me llegó un mensaje esta semana que yo no tenía conocimiento alguno, y es que ahora que has dicho lo del coche, pues me ha venido al pelo. A ver, deja que piense. ¿Mensaje? Un tipo que es leyenda en la ciudad de Zaragoza, que suele ir mucho después de los partidos a cenar al descorche, y que en sus manos está la felicidad de muchísima gente. Así que no digáis el nombre, pero más o menos... Ya sabéis por dónde puedo ir. Ah, yo sé quién es. ¿Ah? Tú eres tan pájaro que has cenado ya con él alguna vez. Te me lo han dicho a mí. Sí. No, es que es un centro... Es un emporio gastronómico, pero es un centro también cultural. Sí. Se deciden cosas importantes para la trascendencia del club, del equipo. Allí... También te digo que nos reunimos gente muy selectiva, ¿eh? O sea, no entra cualquiera. O sea, allí no. Cuidado con la gente que entra porque... Hay que picar se toman y contraseña. Muy importante, sí. Allí se toman decisiones muy importantes, ¿eh? Ya os contaré. En mi memoria, cuando haga mi libro, ya os contaré. Vaya libro ese. 6 tomos va a tener ese libro. ¿Cómo va el libro, por cierto? ¿Le estás dando cariño o no? Pues mira, aquí lo tengo. ¿Dónde lo tengo? El libro del bar. ¿Pero lo estás escribiendo a mano, a pluma? No, lo tengo aquí. Aquí están los 10 capítulos y va bastante bien y es un libro que os va a gustar porque el VAR, a pesar de el VAR podía haber cambiado vuestras mentes, vuestras cabezas y hubiera podido cambiar el fútbol. Y ahí en ese libro lo vais a ver. La pregunta es, ¿qué hubiera sido de la carrera de Jofre Mateu con el VAR? Madre mía. Pues te digo una cosa, es uno de los capítulos del libro... Y la carrera de Jofre Mateu con el VAR hubiera sido... No hubiera acabado con nosotros en el gol. Hubiera acabado mucho, mucho mejor. O sea, no hubiera acabado comentando partidas con nosotros. Hubiera acabado, siendo el entrenador del Barça. Habría acabado siendo segundo de Miroslav Jukić, seguro. Segurísimo. Fijo. Con entrenadores no, pero con árbitros normalmente sí he tenido muy buena relación con los árbitros. La verdad es que yo era un tipo... que no les daba mucha guerra a los árbitros. Era vinagrón jugando, pero con los árbitros solía tener buena relación. ¿Y con los entrenadores no? Hay un árbitro de segunda que cada vez que llega a un campo y pita a él, lo primero que hace es mandarme abrazos para Jofre Mateu. Eso es lo primero de todo, que es el gran Damaso Arcediano. Ese cada vez que llego... Pero Jofre está hoy y tal, no sé qué. Digo, sí, está hoy. Digo, luego le doy un orden de tu parte, hombre, porque siempre me pregunta por ti. O sea que eso que ha contado es verdad. Chicos, vamos a leer un poco a la gente las preguntas que nos van haciendo. A ver.
Os preguntan cuál ha sido el mejor derbi del Moncayo que hayáis vivido. Oh. Ostras, pues mira, escúchame, te voy a decir una cosa. El mejor derbi que el de Isaac Fouto, no lo sé. Pero el mejor derbi del Moncayo que hemos vivido yo, Fer Mateu y servidor, ha sido sin trabajar, ha sido in situ, en un playoff. Hace poquito. Y escucha, escucha, ¿por qué no cuentas la anécdota el post del derbi del Moncayo? Eso no lo va a saber todo el mundo. No la sé, yo creo que no la sé, pero terminó el partido y hacíamos... ¿Dónde íbamos de ahí? Nos íbamos a... Teníamos que dormir en Valladolid en un Airbnb. Es cierto, o sea, nos íbamos de Soria a Valladolid para el día siguiente ver el otro partido, que era Valladolid... Sporting. Y cuando terminó el partido nos metemos en el coche, en Soria, ahí esperamos, estuvimos hablando, ¿no? Al final del partido estuvimos hablando ahí a Borja, saludamos también a Yagoba. Estaba ahí, Nacho, estaba Yagoba, estaba Dani García Lara, que iba a ver a Alex Febas, estaba Pablo Machín, había mucha gente, mucho VIP. Había mucho VIP allí. Y nosotros ahí un poco agazapados, y al final del partido nos metemos en el coche, que fuimos en mi coche. ¿Por qué fuimos en mi coche? ¿Pasó algo? Sí, porque nos levantamos por la mañana a las 7 de la mañana. Bueno, tú te levantaste un poquito antes que yo, porque eso ya es costumbre. Y yo cuando me levanté vi un mensaje tuyo que dijo, ¿a ti te ha llegado un mensaje de que el vuelo está cancelado? Ah, ¿ves? Nos cancelaron vuelo. Y entonces dijimos, pues venga, pues cogemos el coche y para allí. Y al final del partido nos metemos en el coche y no me arrancaba el coche, tú. O sea, de repente, que pensábamos que digo, no, ni a Valladolid ni nada, que no había manera de que arrancara el coche. Y al final nos arrancó y fuimos un poco acojonados. No, es que aquí metéis a Calzador ese partido. Acabáis de meter a Calzador. Eso va a tocar, o sea, va a doler. Una cosa, ¿cómo es posible que yo haga 300.000 viajes y no se me anule ningún avión y vosotros uno que hacéis os anula? ¿Me lo podéis explicar? Así pues, pero ha dicho, yo creo que Mateo ha dicho que estábamos un poco acongojados por si tenemos que hacer noche al raso, porque además la temperatura, a pesar de ser playoff por la noche en Soria, aunque sea ya un clima veraniego, pues hombre... Hacía pelete. Pero... donde de verdad pasé miedo es cuando el señor Jofre Mateu, ya con un poco de hambre, con el estómago vacío, en Soria, decide hacer una pequeña parada. Y me dice, por favor, ¿puedes entrar a comprar un par de bocadillos? Pues bien, entré allí y por poco el que no sale comido fui yo. Así que me fui con los bocadillos corriendo del bar y llegamos a Valladolid. Y ¿qué color era la luz del bar? Pues la verdad que tenía poca. Tenía poca, o sea que con eso te digo todo. Eso siempre entra en lugares de poca luz. ¿Y bocadillo de qué era? ¿De calamares? ¿De tortilla? ¿De qué era? Una panceta que no te lo puedes ni creer. Pero así, así, de corte de grueso. Del bueno, del de Soria, ¿no? Entonces, lo bueno que tuvimos y la gran suerte fue que el buen samaritano que nos esperaba, creo que alrededor de las... ¿A qué hora habíamos quedado con él? ¿A las 11 de la noche? No sé si habíamos quedado a las 11 o a las 12. Total, nos esperó hasta las 2 de la mañana para poder dejarnos las llaves. Pobrecillo, sí, sí, me acuerdo de eso, sí. Pues nada, le diste mucha suerte al Zaragoza, sí, sí, ya veo. Hombre, pues ese partido, ese partido no lo perdió. Empató en Soria y perdió. Empataron en Soria, sí. Hizo un golazo de falta. A ver si te acuerdas quién hizo un golazo de falta. Yo lo recuerdo. Yo lo recuerdo. ¿Iñigo? No. No. Yo lo recuerdo. Ah, Alberto Zapater. Correcto. Ah, pero... Luz Verde. Sí, señor. Bueno, pues ese ha sido nuestro mejor tener el Moncayo. Ahora que hable de fútbol, si quiere. No, yo es que, ¿sabes qué pasa? Que en Soria, desde luego, cada vez que vamos, me encanta ir a Soria, porque es que el Numancia me parece un equipo ejemplar, o sea, un equipo que lleva 20 años en el fútbol profesional y que cuando vas a Soria a ver la iglesia, es que Soria es un pueblo, es una localidad muy pequeña, ¿no? Tiene mucho mérito. Y derbis del Moncayo hemos vivido ya varios, el último lo ganó el Real Zaragoza, no se suele ver mucho fútbol quizás,
pero sí que hay un muy buen ambiente entre las aficiones, porque al ser una localidad muy pequeña y al ir muchos aficionados de Zaragoza, porque hay apenas hora y media, 2 horas de distancia entre Zaragoza y Soria, pues se suele vivir mucho antes del partido, ¿no? En la previa, ¿no? Con muchos aficionados, ¿no? Así que buenos derbis del Moncayo, ese señor, como hemos vivido. Que Soria es un sitio para el jugador, es un sitio... Yo recuerdo que se iba muy a gusto por ahí. Mira que había partidos con mucho frío, que luego el partido es más incómodo de jugar. O sea, lo que es los 90 minutos a veces lo sufres. Pero lo que es visitar Soria como jugador es un sitio que vas cómodo, porque te da la sensación de que vas a jugar a un sitio como muy hospitalario. Yo recuerdo siempre ir a Soria, además que siempre llegas ahí por la tarde, te vas a dar un paseíto, te tomas ahí algo por el mesón castellano. Está a gusto. Sí, sí. Vamos con más, que hoy estoy... Venga. Decía Fouto en Twitter que estaba desde la sala bar yo hoy. Encima, con cachondeíto con el bar. Bueno, háblanos un poco del bar, Fouto, ya que estás, ya que me pusiste que yo hoy estaba en la sala bar, háblanos un poco del bar. Sácame la tarjeta. Algunos se van a llevar hoy aquí una tarjeta roja y otra amarilla, ¿eh? Bueno, yo, como ya lo sé todo del bar, no voy a hablar hoy del bar. Para eso tenemos a Jofra Mateo. Venga, Jofra. Hombre, yo soy... Era bastante reacio al VAR y lo que estoy al final, he ido llegando a la conclusión es que nos está viniendo bien a todos. ¿Por qué? Porque evidentemente está fallando, no podía ser de otra manera. Al final, cuando haya una decisión humana detrás, siempre vamos a estar abiertos al fallo, pero cuando empecemos a entender que más allá de los errores y cuando los árbitros empiecen a dominar cuándo sí va a aplicarlo y cuándo no, al 100%, se llegue ahí a un acuerdo 100% claro de cuándo sí entrar y cuándo no, que debería ser lo menos posible, creo que nos va a dar tranquilidad en muchas cosas. He estado perfecto, Joto. He estado muy bien. Has estado brillante. Te lo voy a dejar en amarilla. Además, ha caído bien. Te lo voy a dejar en amarilla porque lo has explicado muy bien. Don Héctor Ruiz, hable usted también del VAR. No, a mí me gusta que Jofre Mateo vaya dirigiendo su discurso, lo vaya cogiendo así algún desvío que otro por el camino, en el relato, porque era bastante reacio y ahora porque sabe que igual, si no es en directo, le va a haber más gente a posteriori. Entonces, yo era muy poco partidario del VAR, era muy poco partidario. Era reacio y ha dicho que sigue fallando, sigue viendo que falla, sigue viendo que un día le tiran una línea desde un lado y otro día se la tiran desde otro y no le convence. Ahora bien, que le vaya bien al fútbol el VAR, más allá de lo que acierto o no, eso que lo digan los tótems que como el que me está mostrando una cartulina roja, porque me está mostrando una cartulina roja por sincero. Y por tanto, a mí que me eche por sincero es casi un halago. Está muy bien explicado, ¿eh? Para que veáis que está muy bien explicado. Además, nosotros no nos meten palos en las retransmisiones cuando nos mojamos y o otra, ¿eh? Pero bueno, está bien. Por cierto, yo me sorprendo de cada vez, cada semana soy de un equipo distinto, porque... Sí, pero sí, ¿verdad? ¿Quién te ha firmado esas tarjetas, Foto? Que estás mirando a ver quién te las ha firmado. Pues es que fíjate, ya ni me acordaba. Estas tarjetas son de un árbitro de primera división. Por eso digo que en el remite, que quién las... Munuera Montero, ahí va. Ah, pensaba que era... Las tarjetas al carajo. Qué cachondo, no. De ahí tú también me encantaría tenerlas, ¿eh? Pero estas son de Munuera Montero, sí. ¿Os acordáis de la famosa frase todo que hay José Luis? Sí. Pues José Luis Munuera Montero, sí señor. Muy bien. Ah, amigo, ¿no te ha regalado ninguna, Manolo? Lama, ¿no te ha regalado tarjetas? Bueno, hay que decir que estas tarjetas me las regaló este árbitro cuando yo... cubrí una pretemporada de los árbitros que se hace en Santander y yo era verano y me bajaba a Málaga, él bajaba a Córdoba y yo tenía un billete de AVE que no me lo cambiaban porque yo quería adelantarlo porque llegábamos antes y él convenció al supervisor y me cambiaron el billete y me lo adelantaron porque me tenía una tarifa que no me la podían cambiar, así que estoy muy agradecido. ¿Pero fuiste a la pretemporada con Lama o sin Lama? Un mitómano. ¿Quién es Lama? un jugador del... Vamos a ver qué os ponen, chicos, por aquí por el chat, que hay muchas preguntas. A ver, había una muy buena por aquí arriba. Ah, sí, la del derbi asturiano. Que cómo os ha sentado el tema de no
de no llegar a ese partido, de que lo tuvierais ahí en la lengua y que... Escúchame, voy a ser muy malo. En esta época de confinamiento la gente tiende a engordar, ¿no? Pues a nosotros se nos ha caído un peso encima. La verdad es que cuando salió, es un partido fantástico, pero es un marronazo. Porque en función de cómo vaya, si ya nos llueven palos, ya íbamos preparados para ponernos así y para ver dónde venían. Pero es una pena porque más allá de los palos, que ya yo creo que ya vamos los tres bastante curtidos y estamos... A Héctor le cae menos porque Héctor, la verdad es que lo sabe hacer mejor que yo y que Fouto y se mete menos fregados, pero lo disimula mal, sí. Pero es un partido de los que, hostia, vas de camino a la tele, de camino al trabajo, vas preparado a decir, hostia, a ver si hoy pasa algo gordo, ¿no? Porque suelen traer mucha chicha y es una pena perdernoslo, pero confiamos que simplemente sea un más adelante. Nos lo hemos perdido por el momento. Eso es. Tenéis amigos por allí, ¿no? Yo estoy en Gijón, a 28 kilómetros, tenéis amigos, ¿no? ¿Por? Sí. No, sí, buenos amigos. Isaac tiene amigos allí. A mí la gente me quiere mucho en Oviedo, ¿eh? Solo me insultan 5, ¿eh? Los que me insultan más o menos son 5 o 6, ¿eh? Que eso, a ver, 5 o 6 no es una representación de 10.000 abonados o 15.000 que tendrá Oviedo, o sea que no ríais. Pero más allá de los amigos que tengas tú a nivel de tal, la verdad es que tenemos un gafe con gol con el Oviedo serio, ¿eh? O sea, que no hay manera que gane con nosotros y los pobres ya... Que para cambiar la imagen voy haciendo cositas con Mario Lacatus y demás para salvaros el culo a todos vosotros. Oye, lo de la Catus estuvo muy bien, ¿eh? Me ha dicho la gente del Oviedo que les encantó la narración del gol y que, bueno, los pelos de punta, ¿eh? Además, gustó mucho en el Oviedo. Lo que tengo que hacer para que la gente cambie la imagen que tiene de vosotros dos. Para que podamos estar en Oviedo, ¿eh? No, ¿sabes qué pasa? Que nos sitúan mucho con los Rodrigo Fáez, los Senen y toda esta gente del Sporting, los Juanma Castaño y toda esta gente. Entonces, claro, esta gente nos sitúan con el Sporting y, evidentemente, pues cosechamos ahí un tema que, claro, que hay que solucionar. Y en el Derby Asturiano... Sporting tengo unos cuantos también, ¿eh? A mí del Sporting me llueven bastante también, ¿eh? Cosechamos al Sporting. A mí me tienen bastante enfilados los del Sporting también, ¿eh? Yo no sé por qué, pero también... Eso lo hacemos para compensar un poco. Claro, que la gente no piense que tú eres del Sporting, yo lo veo, no, compensamos un poquito y ya está. Vamos, muy bien. ¿No le quieren? Los del Girona, los del Levante y los del Goa. Y los del Rayo. Ya. Y en Vallecas a Jofra le quieren mucho. Y luego también hay muchos entrenadores, ¿eh? Muchos entrenadores que se acuerdan mucho de Jofra cada vez que coincido con ellos. Tengo mucho partido, mucho quesito. Mucho el gran Pepe Mel. El gran Pepe Mel. Que le tuve en Vallecas. También mucho, sí. En tu última visita a la isla se acordó mucho de Jofra, ¿eh? Sí, la verdad que sí, de los tres se acuerdo mucho, es verdad. La verdad es que estaba muy agradecido. Porque eso es algo que a mí que me sorprende, ¿eh? A mí me sorprende que haya entrenadores que realmente tengan en cuenta lo que se comenta en un partido a la hora de estar más... O sea, es que en ningún momento se me pasa por la cabeza que haya alguien que pueda tomar referencia a algo que se pueda decir en un partido como comentario para luego estar más o menos afín. Realmente a mí es una cosa que me sorprende mucho, pero... Debo ser yo. ¡Paz! Oye, menos mal que yo no hago comentarios técnicos, ¿eh? Porque al final, os voy a decir una cosa, el que más palos mete en las retransmisiones es Héctor. Lo que pasa es que Héctor, los palos que mete son velados, son entre líneas. Pero yo y yo, que lo conocemos, lo sabemos leer. Claro, él te los pasa. No, son preguntas retóricas. Y vosotros, no sabéis lo que significan, vais a de huello y os pasa lo que pasa. Yo ya sabes que a lo que me se me ponen así la zanahoria un poquito así delante. Chicos, más cosas. Os dicen cuál es el equipo que para vosotros es el que mejor juega de segunda. El que mejor. Dadme ahí un rango de 2-3. Os dejo 2-3 equipos, venga. Os doy margen. Para mí, jugar bien no significa jugar vistoso, así que te voy a decir... el Cádiz, el Real Zaragoza y la Sociedad Deportiva Huesca en casa.
Hombre, el Cádiz, desde luego, es el debate de siempre. Un equipo envidiable a nivel de que lo que hace, lo hace de una manera que es muy difícil de equiparar. O sea, no hay otro equipo que sepa jugar siempre, en todas las circunstancias, con lo que se presenta en el partido. Pero es verdad que la propuesta no es tremendamente atractiva. Y por eso yo me he decantado antes por el Zaragoza. Pero bueno, Almería no está mal. Pero yo creo que si tengo que elegir uno de decir, este equipo juega muy bien, a ver si me viene algún otro, porque sé que hay alguno que me gusta, ¿eh? Pero el Almería me gusta, el Zaragoza me gusta casi el que más. Yo, mira, apuntar a todos los equipos que han dicho al Mirandés. A mí el Mirandés es un equipo que me gusta cómo juega. Mucho. Que tiene una idea muy, muy, muy clara de cómo se debe jugar y afrontar el partido dependiendo del momento en el que esté. Y luego con jugadores que me parece que la próxima temporada, pues desgraciadamente para la Liga Marván, pues no estarán en segunda división porque hay jugadores ahí, hay 4 o 5 jugadores que podrían estar jugando en primera división perfectamente. Sociedad Deportiva Ponferradina. ¿Perdón? ¿Qué? Sociedad Deportiva Ponferradina. Pero también, la Sociedad Deportiva Ponferradina es otro de los casos de equipo que asciende, que mantiene una parte del bloque y que, sobre todo, con una idea de fútbol que ya tenía la segunda división B con Bolo, pues ha hecho, sobre todo, el Toralín, de cada visita al Bierzo, pues un partido muy complicado para los visitantes. Pero es una tendencia que suele suceder en la Liga Marván. Cuando un equipo sube, sobre todo en casa, sabe que es muy necesario puntuar, hacerse muy fuerte para mantener la categoría, sabiendo el salto que hay entre el fútbol profesional y el semiprofesional, que es muy grande a nivel económico, y suelen hacerlo bastante los equipos. Que luego no es garantía segura para quedarte. Bueno, pero tanto Mirandés como Sociedad Deportiva Ponferradina, como el Fuenlabrada hasta hace, pues bueno, hasta hace el Elche, 12 partidos. El Elche también. Pues no, pero son equipos, sí, pero el Elche no son recién ascendidos. El Elche ya, digamos que está en ese segundo año en el que ya se le, él mismo, como entidad, como club, con el cambio de propiedad, se exige algo más, ¿no? Pero a los recién ascendidos la autoexigencia es quedarse. Por tanto, tanto la Ponferradina, que en casa juega de maravilla, ver a Yuri, ver la primera vuelta que hizo Isi, ver cómo ha jugado la Rea en el medio, cómo vuelve al fútbol profesional Oscar Sielva. Bueno, podríamos estar un buen rato, ¿no?, hablando de la Ponferradina. Pero sí que es una tendencia de los equipos que recién ascienden, intentar sobre todo que aquello que les ha valido para ascender, mantenerlo en casa, hacerse muy fuerte, y como la distancia no es tan grande, pues suelen conseguirlo. Sí, porque además no es nada fácil, ¿eh?, lo que está haciendo la Ponce, porque ya no digamos lo del Puebla y el Mirandés, que es todavía más complicado a nivel clasificatorio, pero estar en una zona como ha estado la Ponce casi siempre de fuera de riesgo para ser un recién ascendido y seguramente con un presupuesto para pelear contra la mayoría, a mí me parece que hay que darles un mérito. Es verdad que, igual que te decía que ir a Soria es una cosa que para el futbolista es agradable, a Ponferrada ocurre bastante lo contrario, porque el viaje es complicado, es un campo normalmente frío, con poco ruido, con poca carisma. Entonces, jugar en Ponferrada, la verdad que de local tienes una ventaja fuerte y lo hacen valer. Más cosas que nos preguntan por aquí. A ver, que es que hay un montón de preguntas, entonces tengo que ir para atrás para releer las que ponen. ¿Qué nota le dais a la temporada del Rayo Vallecano? Ponen por aquí. Hombre, por ahora, vamos a ver qué pasa con el rato que falta, pero no, para mí no llega a notable. Yo creo que el Rayo aspira, y ellos mismos seguramente lo reconocerían todos, a mucho más. Yo, entre el 5 y el 6, quizá más un 6, pero por ahí andaría la cosa. Pues yo le doy un aprobado con opción a acabar la temporada muy bien, porque la dinámica que llevaba era de recuperación y mirar arriba y casi de depender de sí mismo. Si no hubiese sido por el último empate, si ese partido lo hubiese ganado, con lo que le quedaba ante el Albacete, si también lo ganaba, era equipo de playoff. No, pero bueno, la pregunta se era hasta ahora, ¿no? Sí, hasta ahora. Claro. ¿Cómo lo vi? Hasta ahora. Bueno, hasta ahora. Hasta ahora, evidentemente, un equipo que no está entre los 6 primeros, cuando se esperaba que estuviera, pues evidentemente la temporada hay que dársela como suspensa, ¿no? Lo que pasa es que verdad que todavía no ha terminado. Sí es cierto que el Rayo ha perdido a jugadores importantes por lesión, ya no solo la portería de Alberto, ¿no? Jugadores importantes como Bebé, cuando estaba en su mejor momento, ahora también se ha lesionado Leo, en Barba se ha ido al Español, que era un jugador muy importante. Es verdad que
que ha sufrido bajas importantes, ¿no? Por lesión o en este caso porque se ha tenido que marchar, ¿no? Pero también ha tenido muchos empates. Los empates, ya sabéis que... Yo creo que muchos empates que ha estado casi más cerca de ganar que de perder. ¿Qué es el empate? Los que más empatan. Claro. Sí, es cierto. Lo que pasa es que, a ver, yo creo que... A ver, aprobado raspando no podemos darle. Yo creo que eso cuando acabe la temporada. Pero a día de hoy yo le doy una... Jugador más talentoso. Espera, Jofra. Jugador más talentoso. De segunda división. ¿Más talento? El talento, que es oro. Pedri. Como talento puro, para mí, Pedri. Para mí, talento. Manu García. No voy a decir el mejor jugador, bien, no talento. Bien, bien, Manu García. Vale, está buena, está buena. Manu García, me lo pone, yo voy a decir otro, ¿eh? Y no digo Babín, vamos, porque de milagro. Porque Babín no que diga otro y así ponemos un tercero. Si no es Pedri y no es Manu, puede ser... ¡Ojo, eh! Es verdad, es que quedarse con uno es jodido, ¿eh? Y me los estáis quitando. A ver, Jofre, déjame que busque uno. Mira, te doy una idea. A mí hay un jugador de los nuevos fichajes de Invernales que me encanta, que es De Frutto. Buenísimo. Me encanta ese jugador. Me encanta lo que da el equipo, lo que le está dando ahora mismo al Rayo. Lo puedo jugar en varias posiciones. Me está gustando mucho ese jugador, ¿eh? Apúntenlo. Sí, sí, sí. A mí, claro. Merkelán. También, ¿no? Martín Merkelán. A mí me gusta, y no está haciendo su mejor temporada, pero me parece un futbolista que está fuera de competición y fuera de categoría, que no sé por qué no acaba de estar este año, es el Chocota Trejo. Yo creo que Trejo es un jugador absolutamente extraordinario. Lo que pasa que es verdad que este año, por ejemplo, si me tengo que adelantar... No, es lo que pasa, que el tiempo pasa para todos y Trejo es buenísimo, es un talento tremendo, pero sí que es cierto que a día de hoy, ya te he dicho, podemos hablar de talento puro, pero que tampoco te va a hacer ese mejor jugador, hay otras cosas. Borja García del Buado, es la que yo tenía en la cabeza. Por año, pero también, es que... Pasa. Para mí, el jugador de más talento, por lo que da el equipo, es Íñigo Guaras, en su mejor nivel. Por lo que da el equipo, es Íñigo Guaras. Es una de mis debilidades. Yo, como damos mucho al Zaragoza, no paro de decirlo, pero es un jugador que, claro, igual confundimos el concepto, pero es que no es exclusivamente talento, es que es un futbolista tremendamente inteligente, comprometido, discreto, tiene tantas virtudes que si te vas a puro talento, entonces pues te vas a Pedri, porque Pedri probablemente tiene muchas carencias si lo comparas con el conjunto de futbolista que es Guaras, pero es que Guaras es una maravilla, sí. Nos ponen por ahí también que sí, que por qué no hablamos de Curro Sánchez dentro de este... Uf, ¿ves? Es que claro, es que nos dejamos a muchos, ¿eh? Claro. Es que nos dejamos a muchos. ¿Qué temporada está haciendo, eh? ¿Qué temporada está haciendo? Qué bueno es. Y yo lo he descubierto esta temporada, la verdad, y me parece que ¡ostras! Es un jugador, ¡ostras! Para, Luis Suárez. ¿Descubierto esta temporada? ¿Sabes por qué? Porque cuando tú empezaste en gol, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando empezaste, no? Sí, hombre, pues todavía, por supuesto. ¿Cómo olvidarlo? Todavía estaba el Sevilla Atlético en la Liga 1-2-3 por entonces, y estaba Curro Sánchez, así sí, que pero, ¿qué estabas haciendo por entonces? Pero era un futbolista poco participativo en aquel Sevilla. Estaba Pozo, estaba Ibi, había por delante de él. Estaba Lasso. ¿Estaba Margual también? Sí, sí, cuando le vimos, cuando le descubrí y repasé, dije, sí, es verdad que estaba ahí, pero yo en el Sevilla ahí la verdad es que le vi poco, me vino poco a los ojos. Y este año, en cambio... Estás perdiendo la memoria, amigo Jofra. Una cosa también, tengo encima de la mesa dos muy buenas. Una, la del Deportivo de La Coruña, ¿qué le ha pasado? ¿Qué pensáis que le ha pasado? Esa primera, para empezar. Venga, empiezo yo. Empiezo yo y resuelvo. Deportivo tuvo una depresión pues no ascenso tremenda, unido a un descalabro institucional y unido a que lo que a priori no era una mala plantilla se deshizo como un azucarillo, pues derivó en que necesitó un salvavidas, un cambio de propiedad, porque era una situación insostenible, y aún así, a día de hoy está en zona de descenso, habiendo ganado 6 partidos de forma consecutiva. Así que es una prueba más de la dureza, no solo deportiva, sino psicológica, de la Liga Smartbank.
a la mala planificación del equipo, que me uno a ello, mala planificación del equipo, críticas a la dirección deportiva, a Carmelo, ambiente muy enrarecido cada vez que vamos a Coruña con el aspecto social, el aspecto institucional, en los banquillos evidentemente no hubo paciencia con Anquela, tampoco la hubo con Luis César, al que se le destituyó ganando incluso un partido. Yo creo que se ha unido todo, ¿no? Y quien crea que lo institucional o a nivel social no cuenta, claro que cuenta. O sea, cuando un equipo tan grande como el Depor cae a la Liga Marván, y cuando caes de la Liga Marván y no subes, y la siguiente temporada te encuentras que estás en descenso y que estás ahí abajo, es una losa, ¿eh? Es una losa. Y ha habido muchos equipos gordos de primera división que han caído a segunda y que al año siguiente, a los dos años, han caído a segunda B y les ha costado muchísimo levantarse, ¿eh? Todavía recuerdo al Real Oviedo jugando en tercera división, hace no mucho. Todavía recuerdo al Racing de Santander lo que le ha costado llegar a segunda división. Estamos hablando de equipos que históricamente han estado muchos años en primera división. Así que cuidado con eso. Pero también hay muchos que tienen algo en común, que es una gestión y una serie de injerencias por parte de la propiedad que da la sensación, y ya no a toro pasado, porque se dijo durante el proceso de crecimiento de estas entidades, que estaban bajo manos y bajo la dirigencia de ciertas personas que no entendían el club o la entidad como un bien colectivo como para hacerlo crecer, sino que lo entendían como una empresa propia para lucrarse, dejando de lado muchas veces los intereses deportivos. Oye, ¿tema Málaga? Ahora que habléis de eso, ¿tema Málaga? Málaga este año que viene, Fouto, tú me comentabas que lo van a tener el año que viene complicado, ¿no? Yo quiero saber bastante también vuestra opinión y eso. Bueno, hay que decir que con la normativa este año de la Liga hay dos equipos que este año no hubieran podido competir en segunda división, que son la Unión Deportiva Las Palmas y el Málaga, porque a partir de la próxima temporada los equipos que tengan sobrepasado su límite salarial, su masa salarial, no van a poder ser inscritos en segunda división. Con lo cual, problemas gordos para el Málaga. Para mí muy positivo que la salida del Jeque, porque eso va a acelerar digamos las operaciones, como por ejemplo la de Antoñín, que ya se ha marchado al Granada, y eso es una operación que estaba ahí, sí, y que ha desembolsado dinero en el Málaga para liberar esa masa salarial. Sigue habiendo jugadores todavía con ficha muy alta que tendrán que negociar, pero evidentemente todavía el Málaga sigue con su límite sobrepasado. Es cierto que se han hecho algunas operaciones que le van a dejar en una mejor situación, pero el Málaga se va a tener que apretar el cinturón, y a lo mejor la próxima temporada lo vemos entre los cuatro presupuestos más bajos de la categoría. O sea, junto a los cuatro que suban de segunda B, pues el Málaga a lo mejor es el quinto o sexto presupuesto de la categoría por abajo. Con lo cual la gente se va a tener que ajustar un poco a esa nueva situación. Es que es un caso claro de lo que comentaba al principio Isaac y también Héctor, de el peso que tiene lo institucional. Al final son clubes grandes que por muy buena plantilla que tengas, por muy buenos futbolistas que tengan, que los tienen, si la dinámica no es buena, pesa mucho más todo lo que sucede fuera, ¿no? Porque al final, si el equipo no gana, pero bueno, estás en donde a priori puedes estar, pues bueno, lo vas remando como puedes, ¿no? Pero cuando eres un Depor, cuando eres un Málaga, y con el inicio que han tenido este año los dos, que tampoco era normal, la verdad que tampoco ha sido normal para el Málaga, más justificado por el tema Jeque, pero para el Depor, la verdad es que estaba en una dinámica incomprensible. Y yo creo que el Málaga se va a tener que, yo creo que ya está en ello, se va a tener que reconvertir, que readaptar y como dice Isaac, arrancar el año que viene con otras perspectivas desde el, lo tenemos que hacer distinto. Vamos a ver si son capaces de resolverlo bien. Chicos, cojo bolígrafo y papel ahora un momento, porque han hecho una pregunta que me gusta. No es una pregunta, es una especie de reto, juego. Nada de papel higiénico ni nada, no os extrañéis, no se asusten por aquí. Se ha acabado ya. Se ha acabado el papel. Nos dicen que hagamos, entre los cuatro, el mejor 11 de segunda división. 11 inicial. Yo voy apuntando. Es que... Está chula. Oh, está chula. Venga, va. Formación. Venga. Vamos a ir apuntando. ¿Qué sistema? 4-3-1-2. Vale. ¿Os vale? Los dos de arriba. Tan claro. Vale. Suárez y Darwin. No. ¿Y dónde dejas a Cristian? Es que este, el lío en segunda división de los dos delanteros es gordo, porque yo siempre metería tres, que metería a Stuani, a Darwin y a Luis Suárez. Pero claro. Todos no caben. Sí, claro. No, aquí hay que mojarse. Yo ya estoy haciéndolo, ¿vale?
No, pero yo he dicho. Yo he dicho, las posiciones. Yo he dicho Sárez y Darwin, pero claro, me nombras a Stuani y no se puede quedar fuera. Stuani no puede estar fuera de. Vamos a ver, se puede jugar con dos delanteros. Pues ya, pero Stuani es uno siempre. Bueno, empieza la casa por los cimientos y vete a la puerta, anda. Bueno, pues yo en la portería pongo a Lucas Zidane. Yo, Cristiano Álvarez. Héctor, yo, vosotros, un momento, ¿vosotros veis bien a Héctor? Yo es que a Héctor ya no le veo. En plan, le veo, yo pero... Sí. Estoy. Es como si me hubiera quedado pillado. Sí, sí, yo le veo a Héctor. Sí, yo también, se me ha quedado pillado. Bueno, pero vuelve, Héctor. ¿Lo tienes pillado también? Héctor, te tenemos pillado. Te veo, pero pillado. Vale, bueno, yo estoy aquí, me veo bien y os veo bien a vosotros. Ya, pero la gente no te ve, Héctor. O sea, te ven, pero pillado. Tampoco se pierden mucho. Pues a ver, yo bajo los palos. Vamos a hacer una cosa, no nos podemos repetir entre nosotros. Yo, Mariño. Edgar Badía. Vale, pues ya está, uno cada uno. De hecho, Cristian, Luca, Mariño y Edgar Badía, va. Centrales. Empezamos por Fouto, seguimos por Jofre, acabamos por Héctor y luego yo. Venga. Mira, mis dos centrales serían el Yamik y Sergio González de Mirandés. Yo, Maras. Mierda. Maras y... Sí, no se puede repetir, ¿eh? Maras y... Oh, qué difícil. Yo diría Yamik también, pero porque ha llegado después. Venga, hay que darle al coco ahí. Vamos. Yo ya tengo varios. Héctor, ¿cómo? Entre que llega Jofre y no, que parece que se le ha apagado la luz. Venga, va. Dale, sí. Venga, yo voy a decir Jorge Pulido. Sí. Y voy a decir, por todo lo que representa para su compañero, Gonzalo Verdú. Lo había pensado. ¿Y Jofre? ¿Todavía no estamos? Jofre sigue de stand-by. Jofre. No encuentro uno que digas, hostia, este. Yo ya tengo mis dos. ¿Digo mis dos? Vamos. Alejandro Catena, del Rayo, Jofre. Pero no lo pondría por delante. Has dicho a Pulido y es verdad. La verdad es que me lo hubiese quedado. Dale, Senén, que ahora lo digo yo, va. Alberto Guitián y Fali. Hostia, es verdad. Fali. Tómalo, ahí la llevas. Héctor, una cosa, bueno, entre medias, es que sal de la llamada y entra para que te vean, porfa. Suena de, digo Mariño y Mar Valiente y suena que me estoy aquí haciendo, pero mi Marc es un defensa que me gusta mucho. Venga, va, voy a decir Marc. Marc y Mar Valiente y Maras. Héctor, ¿te tengo por ahí? Sí. Vale, pues sal de la llamada y entra, porfa. Venga, espérate, ¿eh? Que te esperamos, te esperamos. Voy a por papel, ahora vengo. Vale. Bueno, entonces, ¿por dónde vamos? Hemos dicho la portería y los centrales, ¿no? Nos quedan los laterales, ¿no? Laterales. Le quito de la llamada. Vale, es que la cosa, ahora que estáis vosotros dos, es que cuando... El programa tiene momentos en que peta porque al estar tanta gente, ves, ahora se une Héctor, le meto aquí. Entonces, claro, como estamos tantos y a veces peta, tengo que volver a meterle o cualquier cosa, como ahora y fuera. Esto se hace rápido. Nos vamos al... Vale, Héctor ya está para mí perfecto y para la gente también de YouTube. Nos vamos al lateral izquierdo. Esto ya es más... ¿Qué me cuentas? Bueno, mi lateral izquierdo es el Pachapín. Vaya. Pues nada. Yo, Iván Martos. Yo voy a decir Carlos Nieto. Bueno, pues yo aquí tiro. Tiro, ¿para dónde tiro? Tiro, ¿para dónde tiro? ¿Buñuel era izquierdo o derecho? Derecho. Derecho. Nada, pues me voy a Gijón, me quedo con Damián por ser uruguayo.
Por solo por eso, ¿no? Pues solo sí. Por eso. Ahora el derecho, ¿no? Ahora el derecho. El derecho yo pongo a Carlos Bigaray. ¡Joder! Yo, como dijo primero... Yo no pongo al que quiero poner porque se ha quedado con el Héctor, así que voy a poner en la derecha... A ver, que tengo dos, Jofre. El que tú... Si tú quieres quitarme el mío, yo pongo el otro. No te preocupes. Yo, Iván Calero. Vaya. Con esta faena. Bueno, pues yo iba a decir Iván Calero, pero como me lo ha pisado, digo Óscar Gil de Elche también. Mafeo. Que queda fuera Iza, ¿eh? Yo pensaba que ibas a decir Iza, Héctor. No. Lo meto yo. No, no, pero vamos a ver, si tú ya has dicho el tuyo. No, pero no se me había ocurrido, da igual. Ya está, no se enteró nadie. Isaac Fonto, el que juega con ventaja. Los pivotes. Pues vamos a ver, el centro del campo, ¿no? Decimos todos los jugadores, los extremos también ya todos, ¿no? Cuatro, ¿no? Eso es, claro, como empiezas... Vale. ¿Cachondo? Vale. Bueno, pues ponemos en el centro del campo a Íñigo Eguaras y Milla. Y luego en las bandas a Isi Palazón y a Martín Merkelaz. Para el equipazo, ¿eh? ¡Foto! ¿Qué? ¿Eran 4-3-1-2? No. De hecho, estoy por quitar a Eguaras porque a mí me gusta jugar al ataque. Y poner a Alex Fernández, no sé, me estoy pensando, ¿eh? Yo voy a jugar con dos para arriba, ¿eh? Me parece. Venga, bien. Venga, dale. Bueno, pero Eguaras, Milla, Merkeland y te quedan los dos delanteros. Vale, pues yo hago el 3-1-2 de Héctor, ¿eh? Los tres son Garrido en medio, Guridi por la izquierda y por derecha voy a poner a... ¡Qué complicado! Por la derecha voy a poner a... Salvi. No, porque hago un triángulo dentro. Yo hago triángulo también. Yo voy a poner a Raúl Guti. Ya está. Ole. Joder. Muchas opciones. A ver, pues yo voy a poner... voy a poner Mikel Rico, Fidel, Manu García y Alex Fernández. Pero Manu García, pero hombre, yo he dicho tres, me falta el media punta a mí, o sea, seis trampas, poned los cuatro. Pero ya. Yo voy a jugar con... Fouto ha empezado ya tirando los cuatro del tirón, macho. Ah, vale, a mí me falta uno. Oye, tenéis que estrujar un poco, la cabeza, tío. Claro, vale, no, se trata. Ahora vas en pero me falta mi media punta. Pues dale. Pero yo voy a jugar con uno y dos por delante, ¿eh? Venga, lo que quieras. Eso, yo Garrido... Por delante, Guridi y Guti, y la media punta, para mí, Pedri. Yo he jugado al fútbol fantasía de Fouto. Vale, yo cerrando y yo Zarfino. Vale. Por delante, a un lado, Pedro Díaz. Muy bien. Y es que al otro iba a poner a Pedri, pero me lo acaban de comer. Entonces... ¿Sí? ¿A quién meto yo ahí? ¿Curro lo habéis puesto? No. Pues ahí. Venga, fantasía. Bueno, y arriba es muy fácil. Yo voy a jugar con dos delanteros que son Estuán y Luis Suárez. ¡Hala! ¡Fenomenal, eh! Ahí estamos. Para los puntas me quedo yo el último. Para mí. Me quedo yo el último y así tengo que elegir complicado. Va, decid vosotros los dos otros puntas. Pues... Yo no he dicho media punta todavía. ¿Lo habéis dicho media punta? Yo he metido a Pedri, por eso te lo he quitado. Ah, claro. Otro que recuperaba en septiembre. Joder, macho. ¿Alguien ha metido a Alex Hernández? Yo. Sí, Héctor. Bueno, pues a ver, entonces tengo que pensar. Oye, tenéis a Yuri, tenéis a Puado, tenéis a... Joder, que hay mucho, oye. Tenéis que darle un poquito la cabeza. A ver, ya tengo que tener una cabeza que no sería punta. A ver, que acabo con el media punta. Ten en cuenta que de media punta o en la banda puedo jugar cualquiera. Hasta Jofra jugaba también. No sé por si. Nada, yo la media punta voy a meter a Puado. Puado media punta. Vale. Ahora delanteros, venga, yo me quedo el último para los delanteros, os dejo.
No, no, el último yo ya he dicho. Isaac ya ha escogido los suyos, que son Stuani y Suárez. Se quedan los dos malos, ¿sabes? ahora Héctor, va, dale. Darwin Núñez. Mierda, nada, fuera, venga. Y Dani Gómez. ¿Quién voy, yo o yo, Fran? Tú. Vaya dos. Vale. Macho. Pues yo voy a sorprender, yo creo, aquí con un tapado esta temporada, muy tapado, que es Higinio, del Numancia. Bien, muy bien. Que no lo está haciendo nada mal. Sí, señor. Y luego, otro delantero. Ah, ya lo sé, del Mirandés. André. Pues adentro. Yo me quedo arriba. ¿Con el Lubina? No, el Lubina sería buenísimo, pero me quedo con el... con el Choco Lozano. Oh. Y con Rubén Castro. Ojo, que tengo media punta Pedri y Rubén arriba. Ojo la conexión, ¿eh? Bueno, esa es buena también, ¿eh? El Moña para mí, tío. Madre mía, qué futbolista. Eso es. Todo el mes aquí de confinamiento, que te traen lo del Hiperdino gratis. A ver, vamos a hacer repaso. Fouto, cántanos tu alineación, que es del fútbol fantasy, porque claro, vas el primero y tienes ahí para elegir. Bueno, pues mira, Lucas Zidane en la portería, lateral derecho Vigaray, lateral izquierdo Pacha Espino, el Yamik Sergio González, pareja de centrales, centro del campo para Íñigo Eguaras, Luis Milla, bandas para Isi Palazón y Martín Berkeland, arriba Luis Suárez y Estuardo. Equipo de ascenso directo. Héctor. Esto es un equipo que en primera división, ¿en qué posición estaría? Esto es fútbol ficción, porque tú pones ese equipo, igual no gana un partido. Bueno, vamos a ver. Héctor, tú también eres un tipo de ciencia ficción, con lo cual tampoco te cuesta mucho imaginártelo. Aquí estamos juntos superhéroes. Vosotros mismos sois ciencia ficción. No, escúchame. Si yo fuera director deportivo, seguramente te haría otro equipo. Pero estamos hablando de lo que entendemos a meritocracia y sin repetir nombre. Cosa que ya, sí. A ver dónde te metes la tarjetita, guapo. A ver, yo, como veis, no tengo para apuntar, pero tiro de memoria. Cristian Álvarez en la portería. Óscar Gil, lateral derecho. Del lateral izquierdo, bueno, los centrales eran Jorge Pulido y Gonzalo Verdú. Lateral izquierdo... ¿A quién había dicho de lateral izquierdo? Pues sí que tienes memoria, sí. Ya te veo que sí, ¿eh? Sí que bueno, bien, ¿eh? La memoria bien. Ahora me acordaré. Por, en el medio del campo... A Nieto de lateral izquierdo. Carlos Nieto, sí. Correcto. En el medio del campo había dicho a Raúl Guti, a Alex Fernández. Guti es mío. ¿Ah, sí? Guti es mío. Sí. Pero bueno, es que desastre, Héctor, de verdad. Está dejando mucho que desear. No, pues aquí no había dicho. He dicho Fidel, he dicho Alex Fernández, he dicho... Qué mal, muy mal. Yo, vamos. Porque ya ni me acuerdo lo que he dicho. Que alguien me ayude. No hay gente ahí viendo. Sí, pasanés. sí, hay gente. A ver, te dicen que de un lado Nieto. A ver. Lo de Nieto ya lo dijimos. No estás dando la talla para ser un periodista de gol, ¿eh? Yo te mandaría a la 2. Hombre, hacer documentales de ahora, bailándome para un lado, bailándome para el otro, como ya me tenéis despistado. Arriba me había dicho Dani Gómez, Darwin Núñez. Sí, eso fijo. Vale, y estamos ya para acabar en el medio. Que habíamos dicho Ale Fernández, Fidel. Miquel Rico, hombre. Miquel Rico. Me falta uno. Manu García. Y Manu García. Es que yo no es que lo sepa, es que lo está diciendo la gente. Vale. Yo de la mía sí me acuerdo. Yo tenía Mariño por la derecha. Vale, hombre. Por la izquierda, Iván Martos, Maras y Valiente centrales. Vale, dicho. A Iván Calero. Pivote Garrido. Don Andrés Garrido con Guti. Y Guridi de pivo de interiores, media punta Pedri y arriba Rubén Castro con el Choco Lozano. Y yo tengo aquí apuntado Edgar Badía en portería, ojito, Edgar Badía en portería, Guitián Fali centrales, Damián a la izquierda, Iza a la derecha,
Luego Zarfino cerrando, por delante Curro con Pedro Díaz, Puado en la media punta y André con Higinio arriba. Y todo esto diciéndolo el último, ¿eh? Que no se diga. No, te sale ¿cómo se nota que eres del Sporting, eh? ¿Cómo se nota que eres del Sporting, tío? Nos sale un equipo apañado, pero desde luego el mejor equipo, la verdad es que es el mío, pero bueno, no va a ser. Y eso que has elegido el último, ¿eh? Y eso que te hemos dejado fichar de los últimos. Escucha, Jofre, que no se te olvide algo que te dijeron nada más entrar en gol. Igual tú eres el que sabe, pero no el que manda. Ya, ya. Y me acuerdo quién me lo dijo. ¿Y entrenador? ¿Y entrenador? Ah, entrenador. Yo, Álvaro Cervera. Yo no soy objetivo en este apartado y digo Víctor Fernández. Víctor es Víctor. Y no está actualmente, pero yo digo Mere. Mere hermoso, muy bien. Muy bien. Hoy... Muy bien, punto. Vaya, ahorita estarás orgulloso. He dicho Pepius Martí, pero también está ahí con Antonio Iraola, ¿eh? No sé. Iraola también. Yo he dicho Víctor Fernández, pero bueno, también está Javier Clemente. Claro. Hombre. Claro. Yo mejor me callo. El rubio de Baracaldo. Yo también mejor me callo. Pacheta también mucho. Mi amigo Pacheta, es que tengo mucho. Yo soy mi amigo de los entrenadores. A mí me pone muy difícil. Entonces, este apartado tiene que darlo desierto. Porque Andoni Iraola, pues es que hay muy buenos entrenadores en España, ¿eh? Muy buenos. Lo que pasa es que, por ejemplo, Víctor Fernández significa mucho en el Zaragoza. Llega un momento muy delicado y es tiene una comunión con la afición impresionante. Y la verdad. No, es verdad. No. Aparte de que tenga buena relación con Víctor, es cierto. Tiene que ver algo esto con lo que hemos hablado. No, pero es que os digo una cosa. Os sorprendería lo queridísimo que es Víctor Fernández en Zaragoza. O sea, Víctor Fernández en Zaragoza es una institución. O sea, una institución. La gente está súper agradecida. Con todo mérito, además. Esto es como Víctor Fernández es algo. No me quiero olvidar de la gran labor que hacen los segundos entrenadores, ¿eh? Porque yo tengo mis clásicos, ¿eh? Correcto. Está el gran Loreto, está el gran Roberto Pereira con el Cervera, hay muy buenos segundos entrenadores que yo tengo ahí ya mis clásicos que están ahí también, ¿eh? ¿Y por qué no vas por los entrenadores de porteros? Está los Lobo Cardo, ¿eh? Está y los delegados, Fernández. Está mi Barritos en el Deport, está mi Alberto Belsué en el Zaragoza. Claro, es que ahí yo, claro, es que mucha gente. Delegados, ¿no? El número uno es Galiano del Girona, ¿eh? Ahí no. Ah, ahí, bueno, un crack también, sí. ¿Qué pulmones tiene? ¿Qué pose? ¿Qué porte? Nos pregunta la gente. Sí, os digo desde aquí del control. Miguelito Ruiz del Rayo. Que si el Tenerife se puede meter en playoff, nos dicen por aquí. Que no, por ahí. Dudas por el otro lado. Hombre, por poderse meterse. Y ahora con el parón, que habrá aquí una. ¿No? A ver qué pasa, porque a ver quién retoma esto de la mejor de las maneras, porque esto no se había visto hasta ahora. Entonces, a lo mejor vemos alguna cosa que no se ha visto, pero a mí me da que ya no le da al Tenerife. Nunca des por muerto al lobo. No, muerto no lo doy. ¿Yo? Pero que le dé para playoff, yo creo que ya no. Yo creo que va a haber algún equipo que va a llegar de abajo arriba, ¿eh? No, el Tenerife no creo que le dé para llegar, pero sí. De todas maneras, es que yo la parte de arriba de la Liga Marval la veo ya muy definida y solamente me falta saber quién va a ser el sexto equipo. Porque, no sé, o sea, yo a Huesca, Girona, Almería, les veo muy fuertes como para que alguno de esos se caiga, ¿eh? ¿Tú ves a los Cádiz y Zaragoza? Escúchame, yo creo que el Elche, a mí me da que el Elche incluso acaba por encima de la sexta plaza. Bueno, puede ser, ¿eh? Puede ser. Si eso ocurre, Campari se acabó. O sea, ahí tienes a los seis equipos que van a luchar por el ascenso. Pero claro, es que encima, en la última jornada de Liga, el Elche ganó en Vallecas, que era un duelo directo por la sexta plaza. Y con lo cual, bueno, tiene mucha razón también Jofra, ¿no? A ver cómo sienta este parón. Este parón va a ser un poco raro, ¿no? De equipos que estaban muy buena inercia. Y a lo mejor ahí se ven que quedan 11 jornadas, ¿eh? Que son 11 jornadas. Queda mucho. Muchos puntos, ¿eh? A ver cómo volvemos nosotros, porque entre los problemas que tenemos de memoria... A ver cómo volvemos. Bueno, tú sobre todo. Esto, claro. Oye, os voy a decir una cosa. Una cosa interesante también. Una cosita interesante. Nos preguntan
Y la verdad que es que tiene tela. ¿Qué ha pasado con Kagawa? Pues ha pasado con Kagawa que el entrenador, atendiendo a la meritocracia, ha visto que hay jugadores que están mejor que él. Yo, por lo que he vivido en el Zaragoza, es un jugador que se esperaba mucho más de lo que al final le está dando al equipo. Y efectivamente, cuando hay un jugador mejor, claro, ten en cuenta que vino con un título de jugador laureado, de expansión de asiática de la Liga y del Zaragoza. ¿Sí? Veías en la Romareda un montón de compatriotas suyos que venían a verle. Uh-huh. Es un icono a nivel económico en su país, es un jugador que genera mucho dinero. Me contaron una anécdota y es que él le gusta en las concentraciones de los hoteles dormir solo. Entonces él se pagaba su habitación para dormir solo, ¿no? Entonces, claro, no sé, o sea, yo creo que le está costando mucho adaptarse a lo que es la Liga Española. Uh-huh. y en este caso también a lo futbolístico, ¿no? Y efectivamente, si Víctor ve a un jugador que está mejor, evidentemente le va a poner por frente. Pero yo creo que ya ha hecho el cometido, o sea, es decir, el fichaje de Kagawa tuvo el efecto que tuvo, que ya lo ha conseguido el Zaragoza, evidentemente, pues le estará costando lo que le esté costando, pero me parece una buena inversión teniendo en cuenta todo lo que arrastra y que además es un buen futbolista, que no está participando porque el equipo va tan bien y hay tanta gente que anda funcionando, que bendita sea la suplencia de Kagawa, pero cuando participa aporta lo suyo y le tienes ahí y todo lo que genera Kagawa va contigo y además, si hace falta en momentos puntuales, yo le veo bastante triunfado en lo que es dinámica de grupo, o sea que me parece que es una gran operación la que ha hecho Zaragoza. Enrolle, lo que cobraría Pepiel y lo que debe cobrar Kagawa. Ya está. Sí, pero lo que genera Kagawa con lo que genera Pepiel. Bueno. Sí, eso es cierto. Y bueno, tiene una ficha alta, evidentemente, claro, tiene una de las fichas más altas. De todas maneras, el dinero... Si no, no viene. De todas maneras, alta para la categoría, pero mucho menos de lo que este jugador ha llegado a cobrar en Alemania o en otros países. O sea, yo creo que su mayor ingreso, uno de sus mayores ingresos, es el tema de impacto publicitario que tiene detrás suya. ¿Habrá generado más dinero de lo que le pagan? ¿Cómo? ¿Habrá generado más de lo que cobra? Yo creo que sí. Héctor que pone sí. cara de pan total. Es un fichaje muy estratégico donde yo creo que Ander Herrera tuvo mucho que ver. Ander Herrera es un jugador zaragocista, o sea, sí. Pero un loco del Zaragoza que no es embajador, imaginar. Embajador del club, como que dice. Sí, sí, pero de estos que está en el vestuario Ander de familia, junto. Y que sí, bueno, y el padre, por supuesto, ¿no? El gran Pedro Herrera, que es el ideólogo de todo. ahí es donde se cuece todo, ¿no? Pero tuvieron mucho que ver en el fichaje, efectivamente. Es complicado generar lo mismo. Yo creo que si hubiese tenido una muy buena actuación en la campaña, sí. Teniendo en cuenta lo que ha jugado y lo que ha brillado, me genera dudas. Pero vamos, sigo pensando que la operación está bien hecha, teniendo en cuenta que su suplencia es sobre todo porque el equipo anda como anda. O sea, que si al final acabas ascendiendo, ya ni te digo. Oye, también os iba a decir yo que os dice mucha gente, y lo sabéis ya de sobra cuando os hacen preguntas, que cómo os lleváis entre vosotros, que cómo es la relación. Muy horrible. Mal. Muy mala, ¿no? Fatal. Muy mal. De hecho, nos hemos juntado aquí los tres por la pasta que nos has pagado. Que nos has ingresado aquí, ¿eh? Me acaba de llegar ahora mismo ya tu nómina, pero vamos, que si lo digo a ser por eso, vamos, a mí no me ves el pelo con estos dos. A mí todavía me ha llegado el aviso. A mí no me ha llegado el aviso del banco todavía. No ha llegado a transferencia todavía. Más cositas que os pongan por aquí. A ver. Bueno, preguntaban por el Racing de Santander. Hombre, el Racing está siendo un equipo que yo creo que no hace poco que le televisamos lo dije, que es difícil no empatizar con él, porque ostras, esa sensación de merecer más una jornada tras otra jornada tras otra jornada y que no haya manera que sumes, ¿no? Y que además se te vayan los puntos en momentos y en minutos difíciles. O sea, está siendo una temporada durísima en cuanto a resultados, porque me parece a mí que fútbol no tiene mucho que reprocharle, ¿no? Con todo lo que puedes ofrecer. Además, con todo lo que, ¿no? Se le han ido dos jugadores que le daban lo que le daban.
muy difícil de gestionar, pero si eres aficionado del Racing, me parece a mí que lo estás viviendo desde el... Al equipo no se le puede reprochar nada. ¿Os habéis dado cuenta? ¿Te has dado cuenta, Fouto, de que han permitido a Héctor, le han permitido libertad, moverse, ¿no? Salir, sí, han dejado salir. Me han abierto la puerta y he podido venir aquí. Ahora, Isaac, vamos. Ya te han tratado como una mascota más. No, mira. Oh, qué bonito. Ahí lo tiene. Ese cachorrito. ¿Cómo se llama? Shelby, yo ya me lo sé de memoria, Shelby. Shelby, la maravilla. ¿Te acuerdas de los Peaky Blinders o no? Correcto. Sí, ¿qué edad tiene? Tendrá meses, ¿no? 4 meses. Wow, 4 meses, qué maravilla. A mí, por cierto, el otro día me abandonaron otro perro. Me abandonaron, por favor, que la gente no abandone a las mascotas, por favor. Porque de verdad, me da una pena que es tremendo esto. O sea que tiene 4 meses. Bueno, si le pones un 0 igual te sale Fouto por ahí, ¿no? Bueno, pues nada, 4 meses tiene el perrito. Hay que ir ya ideando que tengo un hermanito. Así que venga, Héctor, ponte a la faena. Tú que puedes. Fouto, que estamos de viernes noche. No levantes demasiado el escudo a ver si pincho, ¿eh? lo mío no son los viernes. Los viernes son más de Jofra, de gente así más... Lo mío son más... Yo soy más poligonero, para mí los sábados. Para mí los sábados, sí. Los viernes... Son un rollo. Pero si os fijáis, oye, Héctor tiene... Seguro que tiene delante ya la mesa, porque sé que... Una vez grabamos y tenía una mesa ahí delante y sigue ahí, ¿eh? Que sigue ahí. Tiene mérito lo que está haciendo este chaval hoy, ¿eh? No, lo que tiene mérito... Lo que tiene mérito es que yo... Viva en la edad... en la que vivimos actualmente, con la garantía de las tecnologías que tenéis todos vosotros menos yo. Porque, macho, soy un negado tecnológico y es que no tengo nada. O sea, es que mi portátil lo estoy haciendo con el móvil, porque mi portátil no tiene ni micrófono. Así que te puedes hacer una idea de cómo vivo. Señor, pero hombre, apoya el teléfono a la mesa y no lo tienes que sujetar, hazme caso. Que no muerde la mesa. Además, tampoco nos debe quedar mucho, ¿no? Llevamos aquí 1 hora y 10 de palique, macho. Sí, es verdad, macho, que es que... Lo que queráis, oye, ya estamos rajando aquí. Tenen, has pagado solo 1 hora, ¿eh? Has pagado solo 1 hora. Y llevamos aquí más tiempo. Eso es falso y encima lo voy a explicar. Lo voy a explicar porque he dicho que hoy es el viernes del partido de gol y los partidos duran 90 más el descuento. 1 hora son 60, yo he pagado 90. No, señor, ahora con el Barça han recortado. También recorta eso. Tiempo real. Tiempo como jugando. Tienen que jugar ahora cada 48 horas van a ser partidos de 60 horas. Llevamos 1 hora y 10 minutos sin parar de jugar. Sin parar. Pero porque somos un equipo intenso. Nada. ¿No lo veis que somos un equipo intenso? Sí. ¿Estáis incómodos? Bueno, un par de preguntas para cerrar así en todo lo alto. Venga, que sean facilitas, ¿eh? Vale. Pues, ¿quién fue el mejor fichaje de invierno por rendimiento hasta ahora? Oye, me llamé. Sí. Para mí, de frutos en el Rayo también. Por decir otro diferente. Y a mí, de frutos, y a ver cuál digo yo. Joder, hay otro en el Zaragoza que está rindiendo muy bien, ¿eh? Que llegó antes del mercado de invierno. Jugado, ¿no? Sí, yo digo jugado, vale. Sí, porque además da la sensación de que no, ni siquiera lleva en invierno, tío. Pues fíjate el rendimiento que está dando, que lo ves como uno más claro. Ya. Sí, sí. Venga, va la última. Pero que... A ver. ¡Ah, bueno! Es que... ¡Basta ya! Ese jugador... ¡Basta ya! ¡Basta ya! Ese jugador llegó en el último momento, ¿os acordáis? Estábamos dando un partido del Sporting en Tenerife, si no recuerdo mal, y ese jugador llegó sobre la bocina. ¿Eh? Y nadie sabía quién era. No, y efectivamente, o sea, yo me encontré con gente del Sporting después del partido, que además perdieron, que estaban totalmente frustrados y dijeron, y encima nos han traído a este jugador que no lo conoce nadie, que no sabe cuánto. Y tú fíjate, yo lo vi el otro día jugar y, jolín, ¿verdad? Rapidito, un extremo bueno, sí, bien. Era un señor, además, le pega durísimo. Y esta última para cerrar va a ser también estilo juego, y esta me la invento yo. Top 5 estadios en los que hayáis narrado, bueno, en el caso de Isaac, estado a pie de campo.
Top 5. Pero de la liga. Smartbank. No me cuentes de la Youth League y todas esas historias. A mí háblame de la Smartbank. Por favor, te lo pido, ¿eh? Vale. Pues por yo favor, te lo pido. Pues yo, venga, muy rápido. La Romareda, el Ramón de Carranza, el Molinón, Riazor y Anduba. Vale. ¿Aquí se puede repetir? Sí, aquí sí, aquí claro. Sí, hombre, aquí sí. Hombre, claro, aquí si no repetimos... Sí, aquí sí. Claro. Vale. Pues yo digo... La Romareda, Carranza, el Heliodoro Rodríguez López, el Martínez Valero y te voy a decir... Tú sabes, entre los cinco, yo todavía no he escuchado el Molinón, tú sabes que esto falta grave, no te hago el ingreso, ¿eh? Aquí no entra ni el Molinón ni el Tartiere y menos antes de un derbi. No te equivoques. Ahí no nos vas a pillar. Así que te voy a decir Riazor. Vale. Vale, pero es que yo estoy casi en los mismos, estamos en los mismos. Yo, para mí, Riazor, Carranza, Riazor, Carranza. Zaragoza. No, el que más es el Molinón, porque realmente para mí es el que más, y los recuerdos de Molinón son muy buenos. Yo no me dejo atrás. Ya verás. Payaso Cojo, Vallecas para mí tiene que estar sí o sí. O sea que tenemos Riazor, Carranza, Vallecas, el Molinón. Y voy a decir... ¿Otra vez? Es que ahora no puedo decir la Romareda, porque me parece que me has influenciado tú. Voy a decir otra vez que te han fundido los plomos. Se le apagó la luz. El Martínez Valero, cierto. Que se me daba bien, además. Y ya por último, Senén, si pudiéramos cambiar un estadio de los de ahora por lo antiguo, yo cogía el estadio Insular, que yo conocí el viejo Insular, y lo cambiaba por el actual, que es muy frío. Ese es el cambio que haría. A ver, ¿alguno más habrá por ahí que se cambiara? El Luis Ichar también tenía su rollo. A ver, claro, es que estás hablando de campos muy antiguos, pero es verdad que, claro, por ejemplo, el campo de Las Palmas, por mucha gente que haya, es un campo muy frío, que la gente está muy alejada del público, por lo cual no tienes esa sensación. Y es que es un campo muy grande, y sobre todo también muy alejado de lo que es la capital, y no sé, yo es que he vivido partidos en el Insular, cuando jugaba el Turu Flores, madre mía, lo viejo que soy, que me estoy dando cuenta ahora. Y he jugado en el Insular, yo. Bueno, pero es que el viejo Insular, tío, es que tenía un encanto, que era una bombonera, una auténtica bombonera. Y eso, evidentemente, claro, pues ya ese tipo de campos ya no hay. Bueno. Oye, yo me siento aquí un poco desplazado ahora mismo en esta conversación, ¿eh? Porque sí, yo del Insular he vivido, no he vivido nada. Una cosa os voy a decir a vosotros dos. Que serás más joven, pero no te conservas tan bien, ¿eh? Vaya palo. Ahí lo tienes, exacto, ahí lo llevas. Una cosa os voy a decir, ¿eh? Si os fijáis, luego os quejáis, Isaac y Jofre, pero el único que no ha dicho un estadio que tenga el derbi cerca ha sido Héctor. Claro. Luego nos dan palos desde Oviedo, con razón, efectivamente. Se llama, amigos y amigas, inteligencia emocional. Sí, se llama escurrir el bulto ahí. Pero bueno, también hay que decir una cosa, ¿eh? Nos ha dado a elegir 5, pero los estadios de segunda división son todos maravillosos, te tratan bien de maravilla y están todos muy bien. Y seguramente que para los seguidores del Real Oviedo el mejor estadio es el Tartiere y para los seguidores del Rayo el mejor estadio Vallecas. Y ya está. Y punto. Y se acabó. Y ya está. Y se acabó. Y se acabó el directo ya. Roja. Se acabó también. Y roja para todos. Despide tu foto, por favor. A los honores. Bueno, espero, Senén, que esto se haya grabado. Sí, sí, no, está todo perfecto. No se ha grabado nada. Que hay que repetir. Que si no, está todo perfecto. Si no, te digo una cosa. Vas a morir a orillas del Tartiere, ¿eh? O sea, ese es el deseo de un sportinguista. Pues ese es lo que te espera. Está todo perfecto. Todo genial. Esa es mi despedida. Y nada, y en serio, de verdad, que os quiero mucho, ¿eh? Así que nada, un abrazo para todos los oyentes y ojalá podamos volver cuanto antes. Y volvemos pronto. Por favor. Bueno, lo necesito. Señores, como dice la canción, gracias por venir. Adiós. Gracias a todos. Adiós. Adiós.